Doctor, y muy buenos días. Hola, buen día a todos. Gracias, doctora Cristina. Gracias, audiencia, por escucharnos. Y con mucho gusto, ahorita vamos a tener una plática para ver cuestiones de hipertensión asociada también con el tratamiento con ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí vamos a iniciar la presentación. La presentación tiene un tiempo estimado de media hora y al final vamos a dejar tiempo para algunas preguntas que se presenten. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Héctor Serrano Mendoza, soy residente de primer año de Medicina de la Actividad Física y del Deporte. Vamos a iniciar. Los objetivos de la plática del día de hoy son los siguientes: conocer cuál es la importancia de la hipertensión arterial sistémica, tanto en un gasto económico como para nuestra salud. ¿Puedo tener predisposición a esta enfermedad? ¿Conocer algunos factores de riesgos que hacen que uno sea más susceptible a padecer esta enfermedad? ¿Por qué es importante saber si tengo esta enfermedad? ¿Qué implicaciones tiene para mí como persona tener la presión elevada? ¿Es el ejercicio bueno para la hipertensión? Vamos a ver que sí, que el ejercicio es algo que nos va a ayudar a controlar las cifras de tensión arterial. Y si tengo hipertensión, ¿puedo realizar todas las actividades que yo quiera? Esto lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y al final un espacio de dudas y preguntas. Primero, un panorama de la hipertensión arterial a nivel mundial y en México. Un gran número de personas en el planeta vive con esta enfermedad. Algunas de ellas no saben ni siquiera que tienen hipertensión, porque podemos ver que la hipertensión, de acuerdo a la literatura médica, puede ser una enfermedad que no nos dé síntomas, es decir, nos sentimos bien, pero no estamos sanos, tenemos la enfermedad y esto lo sabemos porque en la Sociedad Europea de Cardiología reporta que hay alrededor de 150 millones de personas con esta enfermedad, es decir, un 30-45% de la población de Europa. La Asociación Americana del Corazón de Estados Unidos nos reporta que tienen alrededor de un 29% de la población americana con este padecimiento. Y en México, en las guías de práctica clínica, han estimado que la población tiene un 31% de esta enfermedad. Por lo que vemos, a nivel mundial podemos reunir a 10 personas y 3 tendrían hipertensión. Entonces es una enfermedad muy común. La carga económica de esta enfermedad. En un estudio estimaron el gasto que hacía el IMSS para el año 2015 y nos reportan que es un gasto muy grande. Estas son cifras en millones de pesos. Costo al sistema de salud, 5.385 millones de pesos. Productividad perdida, es decir, que nuestro empleado se enferma por hipertensión y genera alguna complicación y falta al trabajo, 17.316 millones de pesos. Ingresos perdidos por un individuo. Como sabemos, algunos de los afiliados al IMSS trabajan en alguna empresa, tienen su negocio y ellos son los que van a dar seguro social a sus trabajadores. Y el hecho de que la persona no vaya a trabajar genera una pérdida tanto para la empresa y al individuo, porque a veces cuando se incapacitan no van a ganar la misma cantidad por incapacidad de una enfermedad general que un día laborado. En total, nos estiman 38.415 millones de pesos de pérdida a nivel público y a nivel privado para las personas que se tratan su hipertensión. Sabemos que gastan en médicos, sabemos que gastan en tratamientos, sabemos que gastan en estudios médicos para saber cómo está su salud por esta enfermedad. Entonces, aquí el día de hoy vamos a ver herramientas que nos sirven para prevenir esta enfermedad. Saber si tenemos predisposición a tener la enfermedad y cuidar nuestra enfermedad en caso de que la tengamos. Y así evitar una carga económica que, bueno, ahorita los tiempos están difíciles y no hay que gastar de más. ¿Qué es la hipertensión arterial sistémica? Existen dos tipos de hipertensión arterial: la hipertensión arterial primaria o esencial y la hipertensión arterial secundaria. Aquí, bueno, hay un errorcito. Es el 95% de la población con hipertensión va a padecer la hipertensión esencial, mientras que el 5% padece la secundaria.
La literatura médica define la hipertensión arterial sistémica como la persistencia de cifras arteriales mayores a 140 o y 90, ¿de acuerdo? Tenemos la presión alta, que se llama presión o bueno, tensión arterial sistémica, y la presión baja, que se va a llamar tensión arterial diastólica. Para que nosotros hagamos un diagnóstico, tenemos que presentar cifras consecutivas de esta presión arterial elevada. Es decir, que una sola toma no nos va a hacer el diagnóstico de esta enfermedad, sino que van a ser varias cifras consecutivas que se repiten a lo largo de varios días. Algunas guías marcan una semana, 2 semanas, un mes, y vamos a tener esta presión arterial elevada constantemente. En el lado izquierdo de su pantalla, nosotros vemos que la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad que no se ha podido definir la causa, sobre todo para la hipertensión esencial o primaria. Tenemos que es una enfermedad que tiene muchas esferas que pueden precipitar a que uno genere esta enfermedad. En primera tenemos la genética. La literatura médica menciona que personas que tienen abuelos, papás, hermanos que tengan este padecimiento van a tener mayor probabilidad de tener hipertensión que la gente que no tiene antecedentes familiares. Y esto se debe a que se han descubierto algunos genes que se han relacionado con alteraciones del equilibrio de lo que constituye la presión arterial. Para eso puse la imagen en la derecha. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos a nuestro corazón y tenemos a nuestros vasos sanguíneos. Los azules son venas y los rojos son arterias. La presión arterial se da porque el corazón bombea sangre para llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y que estos puedan satisfacer las demandas de nuestras células, por ejemplo, el cerebro, los músculos, los riñones, entre otras estructuras. Y obviamente, para que sangre o este líquido pueda llegar a su destino, tiene que haber cierta presión en los vasos para mantener un flujo constante. Cuando esta presión aumenta mucho, va a ser más difícil para el corazón bombear la sangre alrededor de nuestro cuerpo, y así es como se genera la hipertensión arterial. Otra cuestión muy importante es el consumo de sal. El consumo de sal, cuando es exorbitante o es consumimos sal de gran manera, tenemos mayor riesgo para padecer hipertensión. Las guías actualmente recomiendan que una persona sin hipertensión debe de consumir alrededor de 2.5 gramos de sal al día, y una persona con hipertensión puede llegar a consumir hasta 1.5 gramos de sal al día. Por lo tanto, es recomendable que no estén muy salados los alimentos. Eso es de vital importancia para que nosotros no desarrollemos esta enfermedad. Otra cuestión que se ha visto es el estrés crónico. El estrés crónico puede derivar de situaciones en las que nosotros tenemos problemas, llámense económicos, llámense laborales, en la escuela. Todo eso nos puede generar estrés. Y si nosotros no sabemos lidiar con el estrés, se ha comprobado que el estar estresado todo el tiempo puede llegar a manifestar en elevación de la presión arterial de una persona. Aquí tenemos otro factor, el déficit de relajación vascular. Esto quiere decir que si nuestros vasos están constantemente presionados y están haciendo presión constantemente, van a generar mayor resistencia para el corazón y que pueda sacar la sangre fácilmente. Y aquí podemos asociar algunas sustancias, por ejemplo, el tabaco. La gente que fuma se ve que el cigarrillo tiene problemas para nuestros vasos sanguíneos y va a generar mucha presión en ellos, y con eso podemos generar hipertensión. El sobrepeso y la obesidad. Bueno, aquí por esta parte, la obesidad nos genera un mayor estímulo de la actividad simpática. ¿Qué es eso? Nuestro componente del cerebro baja por aquí algo que se llama la médula espinal y tiene nervios.
que van a salir y nos dejan sentir cosas a nosotros, hacen que nuestro cuerpo se mueva como nosotros queramos, pero hay una parte que se llama sistema nervioso autónomo y aquí es donde también afecta la obesidad y también puede determinar o puede afectar a nivel de los vasos sanguíneos la obesidad. Tenemos otra condicionante que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño y aquí se ha visto que las personas que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, que ¿qué es eso? Es una enfermedad donde las personas, por lo general, no duermen bien. Presentan periodos donde no respiran durante la noche y esto se debe a que generalmente hay obesidad en estas personas. Una gran obesidad en el cuello va a deprimir o a colapsar la vía aérea y entonces roncan. Son los que les dicen sus esposos o esposas, oye, es que roncas toda la noche. Entonces, al día siguiente están todos cansados. No rinden y esos pueden ser esos pacientes. Esta condicionante afecta mucho porque nos va a dar un estímulo de los nervios para que estén tensos todo el día. La edad y el sexo. A mayor edad, mayor resistencia de los vasos sanguíneos. Y el sexo en los hombres hay mayor predisposición a esto. Es como así integramos todos estos factores que nos pueden derivar en una enfermedad y hay que prevenirlos. ¿Cómo clasificamos los médicos la hipertensión arterial? Como vemos, hipertensión va a ser a partir de 140 milímetros de la presión alta y de 90 milímetros de la presión baja. Aquí tenemos tres grados de hipertensión que van a hablar de severidad de la enfermedad. Aquí, como va dirigida esta plática a un público general, es importante que sepan los que tenemos hipertensión que una cifra mayor de 180 de la alta, 110 de la baja, es una indicación para ir al hospital para un tratamiento urgente. Y ahorita vamos a ver por qué. Espero que recuerden estas cifras, son importantes para que nosotros sepamos que una persona tiene hipertensión y que tan bien controlada está la hipertensión. Aquí también tenemos un apartado que dice normal alta. Hay algunas clasificaciones que esta presión la manejan como prehipertensión y las personas que rondan sus presiones arteriales entre 130 a 139, 85 89, tienen mayor predisposición para sufrir hipertensión. ¿Qué tanto? Puede llegar a ser a 4 años un 50% de estas personas que desarrollan hipertensión si es que no hacen ningún cambio en su estilo de vida. Después, ahora ya que sé que puedo ser una persona gordita, que soy una persona que a lo mejor tiene apnea porque ronco mucho, todo el día estoy cansado, soy una persona que sus abuelos, sus papás, sus tíos tienen hipertensión, soy una persona que no hace ejercicio, soy una persona que consume mucha sal. ¿Qué tanta probabilidad tengo de hacer hipertensión y cada cuánto me tengo que tomar la presión arterial? Cuando una persona tiene una presión óptima, como vimos anteriormente en la tablita, se le va a tomar la presión el día que vaya a su consulta médica y salió bien, salió en una presión óptima. ¿Cada cuánto se sugiere el seguimiento de la presión arterial en estas personas? Lo vamos a hacer dentro de 5 años. Eso marcan las guías. Después, tengo una presión normal. Me voy a volver a tomar la presión dentro de 3 años. Es lo que marcan las guías o lo que se sugiere. Y aquí ya me salió una presión normal alta o prehipertensión. ¿Qué tengo que hacer? Una, ¿tengo factores de riesgo? Si la respuesta es sí, entonces hay que corregirlos. Por ejemplo, tengo sobrepeso, obesidad, voy a hacer medidas para bajar mi peso. Tengo esta probable apnea, bueno, voy a una clínica del sueño a que me digan si tengo apnea y me den tratamiento. ¿Sabes qué? Fumo. Entonces, voy a una clínica del tabaquismo para dejar de fumar, porque es muy difícil dejar una adicción y necesito ayuda médica. Ya que corregí estos factores de riesgos, lo más probable es que mis cifras de tensión arterial disminuyan, pero yo ya estoy en riesgo. Ya hablamos del riesgo. Una persona prehipertensa puede volverse hipertensa a 4 años en un 50% de los casos. Entonces, me voy a vigilar la presión arterial de manera anual. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo la presión arterial elevada durante todo el tiempo?
Bueno, aquí vemos que la hipertensión arterial sistémica nos puede disfuncionar el corazón. Si nosotros no cuidamos nuestra presión arterial y permanece alta todo el tiempo, vamos a ver que va a afectar a diversos órganos. Esto nosotros los médicos lo llamamos como daño a órgano blanco. Tenemos el corazón, tenemos los riñones, el cerebro y tenemos una parte adentro de nuestros ojos que se llama retina. Bueno, a nivel de disfunción del corazón, el corazón puede sufrir enfermedades como falla cardíaca, podría sufrir un infarto, podría sufrir también algo que se llama crecimiento del corazón o hipertrofia ventricular, que todo esto va a dañar nuestra capacidad del corazón para que funcione de manera normal. Aquí también tenemos disfunción renal. La disfunción renal, la hipertensión es la segunda enfermedad que más se asocia, ay, perdón, que más se asocia a algo que conocemos como enfermedad renal crónica. La primera causa es la diabetes. La enfermedad renal crónica puede ser tan agresiva que una persona que la desarrolle llegaría a necesitar en algún momento de su vida una diálisis, estar conectada a una máquina para que nos quiten las impurezas de la sangre, o derivar en un trasplante renal. Disfunción en el cerebro. La hipertensión ya se ha asociado a que si nosotros no cuidamos nuestra presión arterial, podemos tener mayor riesgo de tener una embolia o lo que nosotros llamamos un evento vascular cerebral. Hay diferentes tipos de embolia o de evento vascular y también hay algo que se llama ataque isquémico transitorio. Finalmente, otro de los órganos que se ve afectado por estas cifras de tensión arterial elevadas van a ser los ojos. Nos puede dar algo que se llama retinopatía hipertensiva. En esta enfermedad nos podemos llegar a quedar ciegos por no tener un buen control de la hipertensión. ¿Qué tanto nos sirve controlar la hipertensión? Esto está basado en una guía europea donde dice que el disminuir 10 milímetros de la presión alta y 5 milímetros de la presión baja nos ha disminuido eventos cardiovasculares en un 20%, embolias en un 15%, infartos en un 35% y que el corazón no pueda satisfacer las necesidades que se conoce como insuficiencia cardíaca, un 40%. Finalmente, pasemos a la parte del ejercicio. El ejercicio es todo movimiento corporal que involucra un gasto energético que va a estar estructurado, planificado, repetitivo, con un propósito que genera el mejoramiento de uno más aspectos de la aptitud física. Como vemos, hay diferentes tipos de ejercicio. Tenemos ejercicios que involucran, por ejemplo, el agua, podemos nadar, podemos correr, podemos caminar, podemos practicar escalada, bueno, escalar. Y aquí tenemos algunos ejercicios para, por ejemplo, abdomen, tenemos ejercicios para piernas, tenemos ejercicios que van a fortalecer toda la parte central del cuerpo, los brazos, etcétera. Entonces, la finalidad de esta plática es hacer conciencia de que nosotros necesitamos involucrarnos en una actividad deportiva, que hagamos ejercicio, ya que el ejercicio va a ser una parte fundamental en el tratamiento de la hipertensión y esto da muchos beneficios a la salud. El que sea estructurado es que nosotros vamos a tener una forma de idear nuestro ejercicio. Es decir, yo quiero caminar media hora, yo quiero correr media hora, yo quiero nadar media hora y lo voy a hacer de lunes a viernes, de lunes a jueves, de lunes a sábado y va a tener un propósito. El propósito puede ser algo de diversión. Por ejemplo, aquí vamos a la familia con su bebé que se está divirtiendo. Puede ser algo para mejorar nuestra condición física, como esta persona que está corriendo. Y también puede ser un tiempo de recreación para nosotros, es decir, nuestro espacio personal, donde, por ejemplo, esta niña está escalando porque probablemente le guste. Entonces, la finalidad del ejercicio es que nosotros encontremos una actividad que nos parezca interesante, nos ayude a nuestra salud y que la queramos hacer mucho tiempo. ¿Por qué el ejercicio es bueno para la presión arterial? Aquí nosotros vemos diferentes clasificaciones del ejercicio. Tenemos algo que se conoce como ejercicio aeróbico. Esto lo podemos definir como el ejercicio que va a involucrar una gran parte de músculos de nuestro cuerpo
y vamos a poder hacer este ejercicio por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, tenemos que disminuye la presión arterial de 5 a 7 milímetros de mercurio y la presión diastólica o la presión baja va a bajar de 5 a 7 milímetros de mercurio. El ejercicio isométrico, este es un ejercicio donde la persona va a hacer contracción o va a hacer fuerza de sus músculos y se va a quedar estático. Y lo va a hacer por tiempos. Puede hacer 2 minutos constantes de este esfuerzo y va a descansar 1 minuto. Pudiera hacer 1 minuto y descansa 1 minuto. Hay diferentes formas de ponerlo. Y aquí vemos que los estudios han demostrado que este ejercicio baja de 10 a 13 milímetros de mercurio la presión alta y de 7 a 10 milímetros de mercurio la presión baja o la presión arterial diastólica. El ejercicio anaeróbico, lo más característico es un ejercicio tipo pesas, ¿no? Aquí vemos al sujeto que está levantando un peso libre o unas pesas, una barra en Z. Y esto se llama curl de bíceps, está ejercitando sus bíceps principalmente. Aquí esta persona se llama ejercicio anaeróbico porque involucra un grupo muscular en específico, no como el correr. Hace un ejercicio fuerte y lo hace por poco tiempo. No podemos comparar lo que va a pasar esta persona cargando las pesas en tiempo contra el que está corriendo o está trotando. Y también el nombre deriva de algo que se llaman sustratos energéticos que van a suplir las necesidades del músculo en ese momento. Se llaman aeróbico para este tipo de ejercicios y aeróbico para este. ¿Cuánto puede disminuir la presión arterial? 3 milímetros de mercurio la presión alta y 3 milímetros de mercurio la presión baja, o tensión arterial sistólica o tensión arterial diastólica. Entonces vemos que tienen diferentes efectividades los tipos de ejercicio. Y vamos a compararlo con fármacos. Estos tres fármacos derivan de estas familias de fármacos. Este es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el antagonista del receptor de angiotensina y los calcio antagonistas. ¿Por qué puse estos tres? Bueno, como sabemos, la comunidad universitaria goza del IMSS o goza del ISSSTE, y entonces son los medicamentos más utilizados en estas instituciones públicas, el enalapril, el losartán y el nifedipino para controlar la presión arterial. Y realmente son medicamentos muy buenos. Son medicamentos que se recomiendan a nivel mundial para el manejo de la presión arterial. ¿Qué tanto me puede bajar mi enalapril la presión arterial? Me lo baja alrededor de 8 o 9 milímetros de mercurio la alta y de 5 a 7 milímetros la baja. El losartán, que es otro fármaco muy usado para la hipertensión, la baja de 9 a 10 milímetros de mercurio la alta y de 7 a 8 milímetros la baja. Los calcio antagonistas, 10 milímetros de mercurio la alta y de 5 a 7 milímetros la baja. Como podemos comparar, el ejercicio aeróbico es muy similar a los medicamentos. También el ejercicio isométrico, mientras que el anaeróbico queda un poquito abajo de lo que bajan las presiones arteriales estos medicamentos. Yo no estoy diciendo que uno sustituya al otro, no. Ambos se complementan y ambos son necesarios para que nuestra persona con hipertensión logre tener el beneficio de sus medicamentos y también el beneficio del ejercicio. Por ejemplo, el enalapril, en las personas que son hipertensas pueden desarrollar, como ya hablamos, efectos adversos, que el corazón se haga grande, la hipertrofia ventricular. Y en el caso del enalapril, se ha visto que este medicamento puede disminuir la hipertrofia ventricular en las personas enfermas, como también lo hace el ejercicio aeróbico. Y es muy importante que las personas que se sepan con hipertensión hagan las dos cosas: hagan ejercicio, tomen sus medicamentos, tenemos un buen control de la presión arterial. Y podemos evitar complicaciones que pueden ser incluso mortales para nosotros. Ahora bien, ya vimos que el ejercicio es bueno. Yo puedo hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, si yo tengo hipertensión. La respuesta es sí, pero con cuidado. ¿Y cómo vamos a tener cuidado? Yendo con nuestro médico, ¿de acuerdo?
El médico va a evaluar si nosotros tenemos condiciones que puedan poner en riesgo nuestra vida al realizar ejercicios, sobre todo ejercicios de alta intensidad. Aquí, esta tabla está en inglés, más o menos les voy a decir qué significa, y nos vamos a ir principalmente a esta tabla del medio. Esto habla del riesgo, nivel de riesgo, nivel bajo, nivel moderado y nivel alto. Yo quiero que nos centremos en esta parte que dice nivel alto de riesgo. Esto quiere decir que es una persona que se conozca con una enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de hipertensión. Es una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, este algoritmo nos dice que para el ejercicio moderado, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, cómo definimos un ejercicio moderado y un ejercicio vigoroso, nos recomiendan que hagamos una evaluación para ver cómo se comporta nuestro corazón en el esfuerzo, ¿de acuerdo? Esto nosotros lo hacemos con algo que se llama ergometría. La ergometría consiste en que a través de diferentes aparatos, como puede ser una caminadora, como puede ser una bicicleta, vamos a poner a nuestro paciente a hacer ejercicio y lo vamos a llevar a diversas intensidades para ver cómo se comporta el corazón ante esta carga de ejercicio. Si el corazón se comporta de manera adecuada, no va a haber ningún problema para que nuestra persona genere o haga su ejercicio como él guste. Y finalmente, estas son recomendaciones por el Colegio Americano de Medicina del Deporte para que las personas con hipertensión puedan llevar a cabo su actividad recreativa, su ejercicio de manera adecuada. Vamos a ver que lo dividen en frecuencia, en la intensidad, en el tiempo y en el tipo. Aquí la frecuencia sugiere que se hagan más de 2 a 3 sesiones por semana. Otras guías marcan que una persona con hipertensión debe de realizar algún ejercicio al menos 150 minutos a la semana, es decir, 30 minutos al día, que es lo que recomiendan mayoritariamente. ¿Qué tipo de ejercicio, qué intensidad? Este es un ejercicio aeróbico que ya vimos que puede ser el correr, el caminar, el andar en bici o el nadar. Un ejercicio moderado lo vamos a definir como un 40-59% del consumo de oxígeno o de una percepción del esfuerzo del 2 a 13. ¿Y eso qué es? Bueno, cuando ustedes vienen con nosotros a evaluar cómo es su desempeño físico, nosotros al ponerlos a caminar o al correr o al hacer bicicleta en nuestros ergómetros, vamos a determinar cuál es su consumo de oxígeno y les vamos a poder decir en qué intervalo va a ser un ejercicio moderado. Mientras que un vigoroso lo tenemos del 60 al 80% o una percepción del esfuerzo del 14 al 16%. Y esto tiene que ver con qué dificultad siente la persona el ejercicio. El tiempo se va a recomendar más allá de 20 a 30 minutos por sesión, ¿de acuerdo? Es importante que esta sesión incluya un calentamiento, la parte del ejercicio y una parte del enfriamiento. El tipo, aquí vemos, tenemos muchas formas de hacer ejercicio de tipo aeróbico. Tenemos el caminar, tenemos el andar en bicicleta, tenemos, por ejemplo, el correr, tenemos nadar, puede ser un baile, hay gente que le gusta bailar, entonces hay muchas maneras, ¿no? Y también tenemos el ejercicio de fortalecimiento de fuerza o el tipo anaeróbico. Se recomiendan más de 2 a 3 sesiones por semana y aquí vamos a tener que hablan de repeticiones máximas. Una repetición máxima, por ejemplo, en un ejercicio para brazo, supongamos que yo el máximo de peso que puedo sacar son 10 kilos. Entonces, para un ejercicio moderado de fuerza, yo voy a cargar el 60 al 70%, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que van a ser de 6 a 7 kilos. En cambio, para las personas que están empezando o son adultos mayores, se recomienda que se ejerciten a partir de un 40-50%, es decir, 5 a 4 kilos. Van a ser de 2 a 3 series, perdón, de 2 a 4 series con 8 a 12 repeticiones, ¿de acuerdo? Y así van a ser nuestras sesiones de ejercicio. Se pueden usar pesos libres, como son las pesas, bandas de resistencia. O podemos, bueno, ahorita por el COVID siguen cerrados los gimnasios, pero tienen el área de peso integral. Y por mi parte sería todo. Espero que esta plática haya sido muy buena para ustedes.
que hayan aprendido algo el día de hoy y que sea una invitación a que hagamos de nuestra vida una parte del ejercicio como una parte esencial. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas del público. Al parecer la imagen tuvo ahí algunos problemas, pero estamos registrando sus comentarios. Nos pregunta si hay alguna relación del corazón del atleta con la hipertensión arterial. Perdón, doctora, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Si hay relación con el corazón del atleta y la hipertensión arterial. Ok, bueno, aquí, gracias por esta pregunta, hay que poner en claro que el corazón del atleta va a ser un corazón que va a sufrir cambios con el ejercicio, ¿sí? Va a ser un corazón que se va a hacer más grande, más fuerte y va a funcionar mejor porque se le somete a un estrés constante que es el ejercicio, pero va a ser una modificación buena, ¿de acuerdo? Mientras que el corazón de una persona que es hipertensa tiene constantemente un estrés que va a hacer que sus vasos, las arterias que nutren el cuerpo, van a estar muy tensas la mayoría del tiempo. Y entonces el corazón va a tener que bombear para poder satisfacer las necesidades, pero lo va a hacer contra una resistencia muy grande. Entonces, un corazón, el del enfermo con hipertensión, se modifica de manera anormal, que no va a ser nada mejor que el corazón del atleta. Ambos van a tener modificaciones. Uno es una parte buena, que funciona mejor, y el otro es una parte mala. Ok, sí, digamos que el grosor de las paredes es diferente cuando se ejercitan por hacer ejercicio a cuando se engrosa por un aumento en la tensión arterial. Ok, ¿nos puede compartir su imagen, doctor? Ya quitarnos su pantalla de la sí. computadora. Ok, gracias. Listo. Díganos, ¿hay alguna edad o la edad afecta la tensión arterial? Ok, la edad, como lo comentaba en los factores de riesgo, propiamente la edad puede llegar a generar una mayor elevación de la tensión arterial. ¿Por qué? Como sabemos, todos nos hacemos viejitos conforme pasa el tiempo y los vasos sanguíneos no son la excepción. Entonces, nuestros vasos sanguíneos son como una manguera que tiene la capacidad de relajarse o de hacerse más chiquito. Entonces, se ha visto que en las personas viejitas, esta capacidad se va perdiendo y se van haciendo los vasos más gruesos, gruesos y pierden esta elasticidad. Entonces, la edad sí podría ser un condicionante, una condición para que la presión arterial aumente. Ok, mucha gente cree que la tensión arterial está relacionada con la tensión atmosférica y muchos dicen que si tengo la presión alta, me tengo que ir a vivir a la playa. ¿Qué opina de esto? Bueno, aquí es cierto que nosotros estamos sometidos a la presión atmosférica. No es lo mismo tener la presión atmosférica a nivel del mar, por ejemplo, Acapulco, Cancún, lugares muy bonitos, que, por ejemplo, aquí en nuestra Ciudad de México, ¿no? Que estamos aproximadamente a 2.275 metros. O que estar en el Everest, ¿no? La punta más alta del mundo. Este peso que se ejerce sobre nosotros, como el peso del aire sobre nuestro cuerpo, sí puede modificar la presión arterial. No es lo mismo que nuestro cuerpo cargue una atmósfera a nivel del mar, que nuestro cuerpo cargue media atmósfera a ciertas altitudes. Y se ha dicho mucho que para una persona con hipertensión sería recomendable vivir a nivel del mar, porque la presión que se ejerce va a hacer que el corazón trabaje, digamos, de una manera más eficiente. Pero sí influye la altitud o la presión atmosférica en la presión arterial de las personas. Ok. ¿Cómo, si yo tengo algunas tensiones arteriales altas de manera ocasional,
¿cómo es el tratamiento primario que yo debo de hacer? ¿Debo tomar luego medicamentos o qué medida debo de manejar primero antes de empezar a tomar antihipertensivos? Ok, bueno, aquí supongamos que esta personita tiene cifras arteriales altas. Aquí la primera cuestión sería cómo o en qué condiciones se tomó la presión arterial esta persona. Si, por ejemplo, me dice, oiga, doctor, es que cuando me fui a tomar la presión, venía de correr porque ya no llegaba a mi cita médica y no me dio tiempo de descansar, probablemente la presión arterial no sea tan fidedigna su cifra, porque hay un estresor, el estar corriendo, el no llegar a la cita, y entonces no es una presión arterial basal. Si también esta persona fuma y se fumó 3 cigarrillos antes de llegar a su cita médica, va a estar alterada. Entonces necesitamos que la presión arterial se tome en condiciones, digamos nosotros, basales, donde la persona esté descansada, no haya fumado, no haya tomado café, no haya hecho alguna actividad vigorosa media hora antes de la toma de la presión arterial. Que esta persona se siente de 5 a 10 minutos y que se tome la presión arterial de manera adecuada. Es decir, que el brazo esté a la altura del corazón. Si ya con esto empezamos a observar que nuestra persona presenta cifras arteriales altas, es decir, más de 140-90 milímetros de mercurio, las guías recomiendan lo siguiente. Uno, tenemos que hacer intervenciones en el estilo de vida. Estas intervenciones van a ser bajar de peso. Entonces, tenemos que decirle a nuestro paciente que hay que bajar de peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente es dieta y ejercicio. Hay que apoyarnos también de otros personales de la salud, como puede ser un nutriólogo, para ver la mejor dieta para esta persona. Básicamente, las dietas que se sugieren para personas hipertensas deben ser ricas en frutas y verduras y bajas en sal, como lo comenté anteriormente. Es decir, que el consumo de sal al día para estas personitas debe ser menor de 1.5 gramos de sal o de 2.5 gramos de sal. Yo, la verdad, no cocino, entonces no sé qué tanta sal sea eso, en cucharaditas o en esa forma. Pero ahí nuestro amigo nutriólogo nos va a ayudar para eso. Las guías también recomiendan que una persona debe de hacer alguna actividad física. Como lo comenté, la mayoría de las guías recomiendan que sea un ejercicio de tipo aeróbico. Por ejemplo, normalmente la gente le dice cardio, es decir, que la gente haga cardio. ¿Cuánto tiempo de cardio? Se recomiendan 30 minutos al día. Estos 30 minutos pueden ser en una sesión o pueden ser en 3 sesiones de 10 minutos al día. Y deben de hacer una intensidad moderada. Salud. Como ya la intensidad moderada, nosotros como médicos del deporte le podemos ayudar a nuestro paciente, pero necesitamos que se haga una prueba de esfuerzo o que cuente con algún accesorio como algún reloj que mide la frecuencia cardíaca y decirle en qué rango debe de estar ejercitándose. Lo va a hacer 5 días a la semana y de preferencia que no pasen más de 2 días entre esos ejercicios. Después, las guías también marcan que una persona que ya debuta con hipertensión, que se ha constatado que se ha tomado bien la presión, que persiste las cifras arteriales altas en esta persona, debe iniciar tratamiento farmacológico. Actualmente hay que basarnos en los riesgos que tiene cada persona. Es decir, tengo hipertensión, pero también soy un adulto de más de 65 años. Tengo hipertensión, pero también soy una persona con diabetes. Tengo hipertensión, pero ya me dio un infarto. Estas condicionantes nos van a decir a nosotros qué medicamento es el más eficaz. Por ejemplo, en personas con diabetes se puede recomendar el uso de enalapril de primera opción. En personas también mayores de los 65 años, el enalapril es muy bueno. Pero hay guías que marcan que en personas que son, que tienen diabetes y son de raza negra, una tiazida podría ser el mejor medicamento para estas personas. Y el tratamiento farmacológico con los diferentes estilos de vida saludables, que entre ellos ya mencionamos nutrición, ya mencionamos el ejercicio, el dejar de fumar es muy importante si es que la persona fuma, y también el consumo de alcohol. El consumo de alcohol en exceso hace que las personas tengan mayores niveles de presión arterial.
Hay ya varias publicaciones que hablan, oiga, pues a mí me gusta tomar, ¿no? Me gusta tomar una copa de vino, me gusta tomar cerveza. ¿Cuánto es lo que yo le puedo recomendar a esta persona que toma? Si es hombre, pueden ser hasta dos copas o dos cervezas. Si es una mujer, una copa o una cerveza del producto que les guste más, ¿no? Estas son las recomendaciones esenciales para que una persona controle su hipertensión. Muy bien, nos están preguntando de igual forma, ¿puedo tomarme la presión arterial en cualquier momento del día? ¿Cuántas veces por semana es lo más recomendable? ¿Qué opina al respecto? Ok, bueno, aquí para estos casos, supongamos que hoy salí con la presión arterial elevada y yo quiero saber si soy hipertenso. O tengo hipertensión y quiero ver que mis cifras estén bien. Se recomienda que las personas que están en esta, digamos, bitácora de la presión arterial, lo hagan a la misma hora del día. Es decir, yo voy a elegir las 9 de la mañana para tomarme la presión. ¿Qué tengo que hacer para que sea una presión que nosotros llamamos basal? Va a ser a la misma hora. Va a ser sin haber consumido cafeína, por ejemplo, bebidas estimulantes, puede ser el Red Bull, la Coca-Cola. Otra bebida que tiene cafeína es el té, aunque algunas personas no lo saben, el té también tiene cafeína. Y no haber fumado, no haber tomado alcohol, no haber realizado una actividad vigorosa al menos media hora a una hora antes, porque eso nos puede dar modificaciones de la presión arterial. Ya que decidimos el horario para tomarnos la presión arterial, nos vamos a sentar de 5 a 10 minutos antes de la toma para que estemos tranquilitos, ¿sí? Nos vamos a relajar, vamos a pensar que estamos en el lugar que más nos encanta, la playa, no lo sé, el cine, el teatro, todos tranquilitos. Y vamos a proceder a la toma de la presión arterial. Hoy en día existen dispositivos electrónicos que nos ayudan a tomar la presión arterial. Son unos brazaletes, se colocan, le damos clic y se toma la presión arterial. Son muy buenos estos aparatos, ya que no todas las personas se saben tomar la presión arterial con un estetoscopio y un baumanómetro. Entonces, estas bondades de la ingeniería que tenemos hoy en día prácticamente permiten que toda persona se pueda tomar la presión arterial. Y algo muy importante, si ya somos una persona que salió con síntoma, perdón, que salió con una presión arterial elevada, es decirle que cuando tenga síntomas asociados a la presión arterial elevada, se tome la presión arterial. ¿Cuáles son esos síntomas? Tenemos, por ejemplo, un dolor de cabeza. El dolor de cabeza generalmente es pulsátil. Es como si tuvieran un corazón aquí arriba en la cabeza pulsando. Pueden ver como lucecitas, flashazos, destellos en sus ojos. Se puede escuchar un zumbido cuando en realidad no hay ningún sonido que se esté emitiendo en el medio. Puede haber dolor de pecho, puede haber falta de aire. Cuando una persona que está en un protocolo para saber si es hipertenso, debe de también tomarse la presión arterial cuando sienta estos síntomas. Y anotar, tuve tanto de presión y presenté estos síntomas. Esto a nosotros nos va a ayudar a corroborar el diagnóstico y a evaluar cómo está la persona controlada de la presión arterial. Ok, una última pregunta, pues se nos está acabando el tiempo. Mucha gente participa en carreras, por ejemplo, en las que organiza la UNAM, y creen que por participar en la carrera no se deben de tomar los medicamentos antihipertensivos. ¿Qué opina al respecto? Ok, bueno, como les comenté en la plática, la actividad física o el ejercicio es complementario de nuestro tratamiento farmacológico. La indicación es, como lo dicen los médicos, el medicamento se toma diario, ¿de acuerdo? No porque me sienta bien, no porque ya no se me sube la presión. No porque voy a hacer ejercicio, me debo de dejar de tomar los medicamentos. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay medicamentos que pueden alterar un poco por ahí la función cardíaca.
Hay dentro de los antihipertensivos medicamentos que se llaman beta bloqueadores, como el metoprolol, que es el más usado a nivel institución pública, que puede bajar un poco el rendimiento. Es decir, sí me podría afectar a hacer mi mejor tiempo en la carrera, ¿no? Hay otros medicamentos, como las tiazidas, que podrían provocar efectos adversos, siempre y cuando no esté bien monitorizado el paciente. Pero lo mejor que pueden hacer es no dejar de tomarse su medicamento en ningún día y hacer ejercicio. El hacer ejercicio no es indicación de que yo deje de tomar mi medicina. Ok, hay también pacientes que refieren, sobre todo mujeres, sí, yo hago mucho ejercicio, subo y bajo las escaleras, voy al mercado, hago la limpieza de mi casa. ¿Este ejercicio es suficiente para como tratamiento de hipertensión arterial? Ok, aquí pues es muy buena pregunta porque también me ha tocado mucho cuando daba consulta en el servicio social y la respuesta es que podría ser no. ¿Por qué? Porque la gente no hace el quehacer todos los días, lo hace una vez a la semana, dos veces a la semana y cuando hace el quehacer hace pausas, que porque llega la vecina y se ponen a platicar, un cafecito. O porque ya empezó la novela y ya dejé el quehacer. Entonces, no es un ejercicio que esté planificado, no es un ejercicio que esté estructurado y no es un ejercicio que sea repetitivo, como lo marcan las guías de práctica clínica de sugerencia. Nosotros tenemos que encontrar una actividad que hagamos mínimo 5 días a la semana, media hora al día y obviamente que nos guste. Porque si a nosotros no nos gusta lo que nos dejan, es decir, no sé, yo le puedo decir a mi paciente, ¿sabes qué? Vamos a correr, pero odia correr. Y yo le puse correr, porque así dicen las guías. Entonces no me lo va a hacer. Y yo lo que quiero es que él esté mejor cada día. Entonces yo le tengo que preguntar, bueno, ¿qué le gustaría hacer? Y llegar a un acuerdo con él y vigilarlo mes con mes en mis citas subsecuentes, que sí lo esté logrando. Ok, bueno, entonces, para resumir un poco, necesitamos llevar una bitácora de tensión arterial, cambiar nuestros estilos de vida, si es posible, pues bajar peso corporal, disminuir el consumo de sal y como una parte muy importante del tratamiento de hipertensión arterial es hacer actividad física. Como mencionó usted, doctor, un ejercicio estructurado, planificado, continuo, al menos 30 minutos continuos, 150 minutos por semana de un ejercicio de que esté bien estructurado. Sabemos que no es fácil, sabemos que la gente que no está habituada a hacer actividad física le cuesta mucho trabajo empezar, pero le podemos garantizar que su calidad de vida va a ser mucho mejor, que se va a sentir mucho mejor con este tipo de actividad y a lo mejor pues vamos a lograr que baje sus dosis de medicamentos, que se controle mejor en todos los aspectos funcionales de colesterol, de triglicéridos, de peso corporal, etc. Es muy recomendable hacer actividad física, como ya vimos, el aeróbico es una buena opción, los isométricos también son una muy buena opción. No es tan recomendable hacer ejercicios de fuerza, como que nos mencionó el doctor, pero bueno, sin embargo, yo creo que hacer lo que sea siempre es mejor que no hacer nada. No sé, doctor, si quiere comentar algo más ya para terminar. Si queda alguna duda pendiente, mi correo es serranohmendoza@gmail.com y con mucho gusto respondemos la duda que haya quedado. Y les Ok, agradezco. le agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por invitarnos a participar en esta serie de pláticas de consultorio médico. Los invitamos el próximo lunes a las 10 de la mañana con el tema beneficios psicológicos del ejercicio aeróbico. Estamos en la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos la próxima semana. De acuerdo. Que tengan un buen día. Hasta luego.